Hola chingos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama. Yo soy Melissa y el día de hoy hablaremos de doramas coreanos versus japoneses y chinos. Y sí amigos, como todos o la gran mayoría sabe, existen los remakes de doramas famosos tanto coreanos como japoneses y chinos. Por lo tanto, el día de hoy compararé estos dramas y elegiré mi versión favorita, teniendo en cuenta cuatro aspectos. El primero, la historia; el segundo, la pareja principal; el tercero, el OST; y el cuarto, el final. Antes de empezar, solo quiero decir que esta es mi opinión personal, entonces no se molesten si no coincidimos con algún drama. Recuerden que todos estamos aquí por una razón, porque somos amantes de los dramas. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con la batalla. Boys Before Flowers versus Hana Yoridango versus Meteor Garden. Historia. Para calificar este aspecto me basaré en el manga original japonés. Y también en este aspecto van incluidos el número de capítulos de los dramas. Entonces ahora sí, empezaré con Boys Before Flowers. Bueno amigos, pues yo creo que este drama la verdad tiene la esencia que tiene pues la historia original del manga. Me pareció que el ritmo avanzaba bastante bien, pero hasta cierto punto, llegando al final, creo que apresuraron un poco las cosas. Sentí un poco forzado el final. La verdad me hubiera gustado que metieran otras escenas que vi en otras versiones de esta historia y que hubiera sido perfecto, ya que están aquí unos actores espectaculares, hay actores buenísimos en este drama. Entonces pues creo que hubiera sido un punto bastante bueno que hubieran agregado pues esas escenas que la verdad son fundamentales para la historia. Hana Yoridango, bueno, pues en este sentido yo creo que es la que más se parece a la historia original del manga. Creo que el número de capítulos es perfecto, o sea, este drama tiene dos temporadas y una película con escenas maravillosas, bastante completo en ese sentido. Y Meteor Garden, este también la verdad creo que es bastante completo, ya que tiene 51 capítulos, si no estoy mal. Es un poco largo la verdad también el número de capítulos, pero pues digamos, mientras que yo estaba viendo el drama, no sé ustedes, pero a mí me encantan los dramas que tienen, o sea, bastante capítulos, así no los termino. Pero pues igual hay veces en que uno también se llega a aburrir, ya que es bastante repetitivo, y creo que esto me pasó en un punto de la historia, pero pues logré sobrellevarlo y retomar pues con el drama. Entonces creo que finalmente los tres dramas pues cumplen con la esencia de la historia, pero pues en este caso creo que el que mejor sigue los pasos del manga es el drama japonés Hana Yoridango. Entonces por eso pues es el que gana el punto en este aspecto. Pareja principal y personajes. Boys Before Flowers. Bueno, pues yo creo que en este drama los personajes, la pareja principal, la verdad son perfectos. A mí me encantaron todos los personajes de este drama. Los F4 me parecieron muy guapos todos. Y la verdad es que también hicieron un papel espectacular en el drama. Son unos personajes bastante buenos, bastante completos. Lee Min-ho, o sea, desde que vi ese drama con Lee Min-ho, yo lo adoro desde ese momento. Creo que hizo un papel bastante bueno. Y pues la verdad es que la actriz principal también me gustó. En este aspecto, Boys Before Flowers cumple con todos los personajes. La pareja principal, creo que tenían química, pero no tanta como yo hubiera esperado que hubieran tenido. La verdad me hubiera gustado que se hubiera como más, no sé, más química entre los personajes. Aunque los actores excelentes, faltó como esa química entre los personajes, pero igual creo que se llevaron bastante bien y pues hicieron una pareja bastante bonita en el drama. Hana Yoridango. Para los que ya se lo han visto también, sabrán que la pareja que hacen Matsumoto Jun y Nue Mao es espectacular. O sea, amigos, lo siento por alabar tanto a Hana Yoridango, pero es que de verdad, los que se lo han visto, Dios, sabrán que la química que tienen los personajes es espectacular. La verdad es que me encantaron los personajes en este caso. Me parece que cumplieron bien con su rol, excelentes actores. La verdad es que me gustó bastante, pues digamos, los personajes de Hana Yoridango también. Entonces pues sí. Y de Meteor Garden, la verdad es que de todos los dramas me gustaron mucho los personajes. Digamos, en este caso de Meteor Garden, creo que también son bastante guapos, hicieron un papel bastante bueno. Y los actores principales tuvieron química, sí, tuvieron bastante química, pero tampoco tanta así como una química explosiva como me hubiera gustado, teniendo en cuenta pues el número de capítulos del drama. Pero igual sí creo que cumplieron con su objetivo, con su papel. Y pues sí, la verdad es que creo que en este aspecto de calificación todos se llevan un punto, ya que pues los personajes de todos me parecieron excelentes. OST, Boys Before Flowers. Yo creo, amigos, que Boys Before Flowers tiene uno de los mejores OST que he escuchado desde que veo dramas. Tiene unas canciones espectaculares que yo la verdad a estas horas de la vida todavía las sigo escuchando. La canción principal es de mis favoritas y la verdad creo que este drama cumplió 100% con este aspecto. El OST es espectacular, me encanta la verdad. En mi celular tengo todas las canciones de este drama. Boys Before Flowers,
un puntazo en O's, Hana Yori Danko. La verdad es que también tiene unos bastante buenos, una canción especialmente que la verdad me encanta y que todavía la sigo escuchando, aunque no hubieron así tantas canciones como para que diga, o sea, me aficioné mucho con el O's de Hana Yori Danko, pues no, pero pues sí, digamos, hubieron ciertas canciones que la verdad me gustaron bastantes, entonces pues sí. Y de Meteor Garden la verdad es que hubieron canciones bastante buenas también, canciones bastante bonitas que, aunque no me dieron ganas de escucharlas después o de tenerlas en mi celular y descargarlas, pues sí, la verdad me parecieron bastante buenas y jugaron un papel importante, digamos, en algunas escenas y me pareció bastante interesante, digamos, las canciones. Creo que en esta fase el que se llevó al punto definitivamente es Boys Before Flowers. Excelente uso. Final del drama. Boys Before Flowers. Bueno, yo creo que este drama la verdad sí tuvo un final bastante apresurado y la verdad no cumplió, digamos, con las expectativas que yo tenía, teniendo en cuenta ya que, digamos, años antes yo me había visto Hana Yori Danko, pues la primera y la segunda temporada y la película, ya después les hablaré. Pero creo que, digamos, a este drama le faltó eso, le faltó la escena de la boda, que fue como es la más importante, yo creo que para mí es una escena fundamental, digamos, en la historia. Creo que faltó eso, un final bastante abierto a mi forma de ver, pero pues igual también fue un final bonito, pero pues digamos como que no cumplió tanto las expectativas que yo tenía, teniendo en cuenta pues digamos otras versiones. Entonces pues sí, creo que estuvo un poco regular Boys Before Flowers en el final. Hana Yori Danko. Bueno amigos, creo que Hana Yori Danko cumplió perfectamente con el final. Fue espectacular, o sea, nos dieron una peliculaza para ver la boda, para ver absolutamente todo ese proceso espectacular que yo la verdad amé. Es que les juro que me he visto la película miles de veces porque es que me encanta la película de Hana Yori Danko, amigos. De verdad que este drama la verdad cumple con todas las expectativas de los fans. El final de este drama, Hana Yori Danko, perfecto. De Meteor Garden, creo que sí, la verdad fue un final bastante bueno, me gustó bastante, al igual que Hana Yori Danko cumple con las expectativas. Pues sí, igual digamos teniendo en cuenta el número de capítulos del drama, sí cumplieron digamos con el final, me pareció un final bueno. Y pues sí, la verdad es que este drama también me gustó en ese sentido. Pero creo que el drama que se va a llevar el punto en esta categoría es definitivamente Hana Yori Danko. De verdad amigos, si no se han visto Hana Yori Danko, o sea, de verdad tienen que hacerlo ahora mismo porque es que de verdad es un drama completísimo, cumple con todos, con toda la historia, cumple con toda la esencia de la historia. Entonces pues creo que por eso se ganó también este punto. Y bueno amigos, creo que pues ya llegamos al final de todas las fases. Haciendo cuentas, el drama ganador es Hana Yori Danko. Sí amigos, la verdad es que cumplió con todas mis expectativas. Es un drama espectacular, es de mis dramas favoritos, creo que jamás lo olvidaré. Es espectacular, la verdad es que les juro que me lo he visto muchísimas veces porque es que la verdad no me canso de ver este drama, es espectacular. Entonces pues sí amigos, o sea, en este caso Hana Yori Danko me gustó más. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle me gusta, suscribirse y dejarme en los comentarios cuál es su versión favorita de estos dramas. ¿Coincidimos en alguna opinión? Y bueno amigos, también les recomiendo seguirme en mis redes sociales que les estarán apareciendo en este ladito. No sé, por si quieren saber qué drama estoy viendo en emisión, si quieren alguna recomendación, una charla, un comentario, si quieren, no sé, lo que quieran amigos, escribirme, pues allá en Instagram los estaré recibiendo con los brazos abiertos. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión.